Pepe, escúchame, el tema de hacer caca, ¿cuándo volviste a hacer caca? Al otro día. Espectacular. Ah, a mí me costó bastante. Desde que me operaron hasta que pude hacer, cuando me operaron, pasaron dos, tres días y cuando salió una cantidad. ¡Alerta de gente comiendo! Nunca me vi a mi tanta caca junta. Basta. Bueno, pero cuando uno se opera de eso, después empieza a indagar y hay mucha más gente que se opera de eso y no dice nada. Todo el mundo se operó de esto, pero no lo dice. Todo el mundo se opera de eso. Qué tema. Bueno, me voy a operar de onda para estar con vos también. Tal cual, y para acompañarme. Espectacular. Sí, Pepito, te va a cambiar la vida esto, sabelo, Bueno, gracias. Vas a ser un hombre nuevo ahora. Te vamos a ver comiendo lo mismo que comés siempre, pero más feliz. Yo te quiero ver tirando al tacho basura los pomos antimorroidal manzana, No, basta. Pero nunca usé de eso. Si tenemos que hacer la suelta de los pomos. Suelta de pomos. Tenés que hacer los pomos el 9 de julio. Hoy viernes, 5 de la tarde, vamos con Pepe al 9 de julio a tirar las manzanas. Listo. Todo hay que tirar. Quedó hermoso, les digo, así que... Basta, que hay gente que está... Quedó cruzando. Aluminio. Los sí. Operadores, Pepe, vos que sos del gremio, ¿son de tener hemorroides? El operador es igual que el taxista y el colectivero y el camionero. Son bien. Todos de tener hemorroides. Lo niega, está mintiendo. Lo miro chiquito, dice que tiene... No, las hemorroides chiquitas enorme, son de 20 metros. Espectacular, se le salen los flecos para afuera. Basta, Pepe, gracias. Un beso, Pepe, hasta el lunes. Un besito, nos vemos el lunes. Te extrañamos y nosotros sí te queremos y te queremos volver a ver. Bueno, viernes de joda, sigan sí. La joda hasta el lunes, así me esperan a mí. Vale, chau, Pepito. Pepito es nuestro operador, ¿no? Clásico, de lunes a viernes, nos opera él, para la gente que no lo conoce. Bueno, hace mucho que estaba operado, queríamos saber un poco de él y justo que lo llamamos, vuelve el lunes, así que estamos muy contentos de volver a verlo. Y reparado, con la cola nueva. ¿Esto qué era? ¿Conejito Alejandro? Bonita, pero muy celosa. Yo como la quiero a mi chica, mi morsa. Pero esto no es mucho más viejo. No, Dios mío.